La Secretaría de Gestión Ambiental, atendiendo el llamado de la comunidad del sector de la Comuna 10, realizó una jornada de sensibilización en esta localidad, donde se sensibilizaron más de 100 personas aledañas al barrio La Floresta, Santa Matilde, Nueva Aranda y los nuevos conjuntos residenciales San Luis. Así como también se atendió desparasitación, suplementos vitamínicos a mascotas como perros y gatos, como lo señala Marcela Kenan, educadora ambiental CGA. La Secretaría de Gestión Ambiental ha organizado con todo su equipo de trabajo una jornada ambiental en el sector de La Floresta, que es aledaño al condominio San Sebastián. ¿Cuál es la idea? De fortalecer la cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos del sector. En este momento estamos realizando diversas actividades, principalmente lo que es recolección de escombros en un punto crítico que afecta a este sector tan importante. Adicionalmente estamos haciendo también lo que es atención para mascotas, estamos haciendo desparasitación de caninos y felinos, de todas aquellas personas que están aquí en el sector. Y cuál es la idea, también comprometer a los propietarios en lo que es la responsabilidad en el manejo de las mascotas, principalmente de las excretas, con el fin de, digamos, mitigar los problemas de contaminación que afectan aquí a este sector. Esta jornada se realizó con el fin de proteger los recursos naturales, especialmente el denominado Ojo de Agua, ubicado en esta localidad de gran importancia para Pasto, como lo señala Emira Vallejo, habitante del sector. Me parece muy buena que anden concientizando a la gente, que no volvamos a hacer lo que antes se hacía, debemos cuidar el medio ambiente. Y que es, ojalá les vaya bien a ustedes, que concienticen a todos los que han entrevistado. A su vez, Shirley Córdoba enfatizó el agradecimiento por la jornada ambiental en cuanto a manejo de mascotas y residuos sólidos. Me parece muy bien porque eso ayuda a las mascotas para que estén bien, desparasitadas, todo el medio ambiente también, porque contribuye a que el medio ambiente esté libre de escombros, ayuda a que los niños estén bien, libre de enfermedades y todo eso. Con las mascotas también, o sea, recoger todo lo que los perros hacen, o sea, recoge lo que tu perro hizo, dicen, ¿no? El dicho, ¿no? Entonces es muy bien porque eso no debe concientizarse que eso pues es mal para el medio ambiente. Entonces el que haga su perrito, recogerlo y no dejarlo ahí, porque eso no es muy, muy bueno. La administración municipal, a través de la dependencia ambiental, continuará en las diferentes comunas con estas jornadas de sensibilización para buscar la transformación productiva de Pasto.